una pérdida de identidad y una baja autoestima, porque al final nos decían que era. Si somos alaveses y somos vascos, ¿por qué otros sitios no dicen que no somos vascos? Y si no somos vascos, ¿por qué no hemos metido aquí, no? Claro, al final, conocer tu pasado te hace saber qué eres y qué, por supuesto, qué es lo que no eres, ¿no? Y vas entendiendo por qué, o sea, cómo el imperio, el sistema se ha preocupado de que no sepas ni tú, ni tu padre, ni tus abuelos, de pasados lo que eran, ¿no? Pues de 500 años aquí, allí igual, sí, casi 550 años fue lo que tratamos en la época, un poco antes que Pamplona, que éramos nosotros, ¿no? La Navarra. Un poco, pues por haceros un ejemplo de cómo te puedes dar cuenta de lo que eres sin aprender a la política que todavía en la tele, simplemente fijándote en tu entorno. Me viene de nuevo el siglo IX, como este pueblo se dotó a sí mismo de aquel instrumento político, institucional, administrativo para hacer frente, en este caso, a la amenaza exterior de francos y del mundo islam y poder sobrevivir como pueblo. Me viene a la mente elementos bonitos de aquel momento de constitución, donde los vascones de la montaña, toda la familia Aritza, se unió a los Banukasi, las gentes del lugar de la ribera musulmanas, precisamente para crear lo que sería la primera estructura del reino de Pamplona. Me viene el fin traumático de 1500, 1512, 1530, 1520, donde desaparece ese Estado, ese instrumento político-administrativo. Desde entonces va a ser un pasado sin ese instrumento para poder ser dueños de nosotros mismos. Me viene a la mente también otra palabra que se pone en marcha con todo proceso de invasión militar y de conquista, que se llama aculturación. Ese proceso que si termina, el conquistador va a conseguir que el conquistado no se reconozca en el espejo de su historia, como suelo decir. Y me viene a la imagen ese milagro de que, a pesar de todo, seguimos teniendo una historia de resistencia a esos dos procesos, al proceso de conquista y al proceso de aculturación. Bueno, orduan, lehenko intervizioa esatuan moduan, herri horri bat ezan jakona historian zer da estrategia politikoa. Eta estrategia politikoa, politikoari buruz hitz egiten dugunean, zer eta zari garen jakiteko, ba, urretik politika bera zer dan jakitea derri horrezkoa da. Eta orduan egiten dana da, ba, fuente subjetiboa izan daiteke zen dana jo bari, ba, jo dut, edo zen joan aldan fuente batera, dituri batera dara, Wikipedia da. Eta Wikipedia politikari buruz hau zerio eta espainio desirakuriko. La política se define como el proceso por el cual el uso de la fuerza coercitiva es legitimado. También se la ha definido como la comunicación dotada de un poder, relación de fuerzas o como el arte de lo posible. Ni esta que sube, baina ni fuerza coercitiva se le da medio para ese alemán. Eta hau zerio. La coerción es la amenaza de utilizar la violencia, no solo física, sino de cualquier otro tipo, con el objetivo de condicionar el comportamiento de los individuos. Vía padre de piñita, ahora con esos herederos, ¿sabes? La política se define como el proceso mediante el cual se legitima la amenaza de utilizar la violencia, no solo física, sino de cualquier otro tipo, con el objetivo de condicionar el comportamiento de los individuos, y con ello la relación de fuerzas existente, aún Wikipedia. Eta, galera, ni bien dutzen dena da, zuen guztu duzu gure politikoa gau gran dut dakia, politika bera ulertzen da bela zer dan. Se tibit iragana, para el conquistado, que somos todos nosotros, el pasado es también el presente. La postración que sufre la ciudadanía por ocuparla y subordinarla afecta a todos sus derechos, tanto individuales como colectivos, ya sean políticos, sociales, económicos y culturales, entre los culturales, la lengua, el euskera, la educación, medios de comunicación. El poder religioso, monopolizado por la Santa Sede, es gestionado por la Iglesia Nacional Española al servicio de la cotidiana conquista. El factor de la religión, que en otros siglos tuvo mucha importancia, también lo sigue teniendo. Infiltración, represión, soborno, disimulo, delación, serán sistemáticamente desarrollados con el objeto de conseguir el estricto control de la sociedad subordinada, conquistada, la sumisión de pensamiento, la sumisión ideológica. Bueno, pues que realmente es todo lo que es la conquista en el pasado, pues repito que continúa hasta ahora. Les voy a poner como ejemplo un acto que realizamos hace 15 días.
zona de Museo Procera, Berreza y Alto Ega, que nos consideramos la otra cara de la Sonsierra, la Rioja Alavesa, que la han definido muy españolmente, digamos, por imposición. Pues sí, lo que se realizó fue contra las fronteras impuestas. Claro, la frontera impuesta es la frontera que tenía fuera de Navarra y la frontera vasca. Claro, supone que esa frontera no es impuesta. Esa frontera es la que quieren los denominados partidos independentistas vascos. Pues allí la gente pues, ha salido de la base saber que esa frontera no era la que teníamos cuando éramos independientes. Que eso nos la han añadido, nos la han puesto ahí y algunos la asumen como propia. O sea, tú no podrás ejercer la independencia si ya partes de las tesis del enemigo y del mapa del enemigo. O sea, tendrás que empezar desde cero, que era lo tuyo y desde tuyo pues tirar para adelante, pero formarlo tú con tu propia historia, tu propia versión de la historia, que ya eso tienes tus documentos en los que te dice, digamos, cuál era el registro de propiedad de tu territorio, al que no se debe renunciar a ningún límite. Otra cosa es lo que se pueda conseguir poco a poco y dependiendo de la fuerza que se vaya teniendo, ¿no? Pero al final, el fijarse en el entorno te marca muy bien quiénes somos y de dónde venimos y hacia dónde tenemos que ir y cómo tenemos que ir, ¿no? O sea, cualquier frontera es mismo, Vizcaya mismo, Vizcaya, digamos, es una invención del imperio, ¿no? Porque se atribuye mucho todo el tema de Saspiracua, digamos, a Eugenia Herrera, con lo de los sitios donde se habla euskera, ¿no? Pero es que Vizcaya en esa época, pues casi llegaba hasta, en el 77 llegaba hasta Santander. O sea, esa zona, según la teoría de los territorios que hablamos que en el 2017, ¿eso es el territorio de Euskal Herria o eso qué es? Antes me he quedado en el milagro, cómo durante estos 500 años, el milagro de encontrarnos ante un pueblo que ha resistido a estos procesos de conquista y de aculturación. Hablando del pasado, me vienen muchos elementos que muchas veces hemos olvidado, aunque sean parte de nuestra vida diaria, como puede ser el derecho pirenaico o derecho navarro, y cómo ha condicionado y nos ha marcado durante siglos y siglos. Y cómo no puedo entender el fenómeno del auzolano, el fenómeno del movimiento de ocupación y el movimiento de nuestros jóvenes gasteizeros sin entender que detrás ha habido todo un recorrido identitario, histórico y cultural como pueblo. Me viene la palabra conquista y me viene la tergiversación que desde entonces están haciendo españoles y franceses para que la conquista no aparezca como tal. Me viene lo difícil que se me hace entender esa conquista con sus apellidos como conquista condicionada, conquista incorporación y conquista y libre adhesión, cuando una conquista es algo malo, es algo que solo trae dolor y sufrimiento. Cuando hablamos del pasado, entonces no me viene para nada ni libres adhesiones ni incorporación. Y cuando hablamos del pasado, me viene lo que han estado haciendo los españoles y los franceses durante estos 500 años y como yo no soy francés ni español y quiero hacerlo, creo que no debemos hacer, es decir, manipular la historia, utilizar la historia para justificar nuestro presente. Y en eso tenemos un camino por hacer. Tenemos elementos de la historia que nos han marcado y que tenemos que rescatarlo, pero siempre mirando cara a cara al presente y al futuro. Aurreko atalean esan dugun moduen, herri honek askatasuna ez da lortu, ez da barrio lortu, estrategia politikorik ez dagoelako eduki. Eta bigarren interventzioan azaldu dut, saiatu nahi zelatzen behintzat, politika bera zer dan. Eta hori jugaren ez dagoenetan, ba, estrategia bera zer dan azaltzen alegin dukera. Eta iturri berdinera joan da, Wikipediara, bertan jartzen dago. Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. Verás, estrategia político batek, lehenengo eta behin eduki behar dagoena da, helburu garbi, argi eta garbi bat finkatuta exigitzen dago gote. Eta helburu horren inguruan sortuko dauz momentuan momentuko ekintza ezberdinak. Baina kontuz, helburu bat estrategikoa izateko, lortuz gero helburu hori
momentuko indarra klasikoak aldatu hasi beharko dauz. Hori da, buru bat estrategikoa dana, ez? Neurtzeko, bara, zelena, ez? Orduan, laburtuz eta iraganaren atalari nire aldetik amaiera emoteko, ba, hiru puntu azpimarratuko neurez. Lehenengoa, politika indarra klasioetan oinarritzen dala. Bigarrena, estrategia batek helburu konkretu bat beharrezkoa dagoela. Eta helburu horren lorpenerako ekintza ezberdinak sortuko dauz. Hirugarrena, estrategia politiko batek zehaztutako helburua lortzean momentuko indarra klasioak aldatu hasi beharko dauz. Eta gure kasu konkretuan eta nena zoaituko dut, gure herriak ipidek en helburu estrategiko bakarra da, estatu konkistatuaren berrera egitza. Feiz, bueno, tenemos un estado conquistado pues, en algunas fechas conocidas, 1200, 1512, 1620, un estado que es nuestro y que continúa hasta hoy, aunque conquistado. Por eso, no ha lugar a decir que vamos a construir es nuevo un Estado o que lo vamos a hacer ahora, que lo vamos a crear de nuevo. Realmente es el sujeto político nacional e internacional de nuestra sociedad, de nuestra ciudadanía, es Navarra, es el sujeto que tenemos que defender porque es el sujeto político de todos los vascos. Navarra es el Estado que reivindicamos y es el Estado que hemos construido. Euskal Herria es la comunidad lingüística y cultural vasca, Euskaldun. Navarra siempre, cuando fue independiente, fue un Estado Euskaldun. Algunos ahora dicen lo contrario, sin ninguna base, falseando o ignorando los datos que tenemos. La misma monarquía, prácticamente todos sus nombres eran Euskaldunes, Ancho, Anseas, Enecos, etc. Eso no sé de qué, eran españoles o franceses que habían tenido el lujo de venir aquí a ponerse nombres vascos para reinar. O sea, bueno, bobadas increíbles. En el siglo XVI, en 1527, Enrique II de Navarra, seis años después de la batalla de Noain, promulgó la norma de creación de los tribunales de San Palé y ordenó que en ese texto que los jueces fueran los euskaldunes. Todas estas cosas se ocultan. O sea, es un Estado que desde el principio, y ya en el siglo XVI, como lo hacen el resto de los Estados europeos, está defendiendo la lengua nacional en euskera. Queda claro que los que quedan en euskera, que los que nos han sobrevenido a las quemas de nuestra documentación y de nuestros libros, por España y Francia y por la Contrarreforma, esos dos libros están hechos con la protección del Estado navarro. La historia real es la que nos hace libres, la historia verdadera, no la que han construido los conquistadores. Pues la historia es lo que tenemos que conocer. La historia nos va a ayudar, va a ser nuestro mejor aliado para recuperar la independencia. Bueno, entonces ahora el público tiene la palabra. El tema de la conquista de 1200, fue una conquista, ahora que estamos en la crisis económica, o sea, fue una conquista principalmente económica o... Yo lo veo como que fue una conquista económica, quiero decir, para la expansión de Castilla económicamente le interesaba conquistar la parte de Guipúzcoa, sobre todo, y Vizcaya, porque tenía la costa, y habría también pues, las fábricas de barcos y tal. Entonces, no sé, ¿quién me podría contestar? Pues sería una conquista económica. Mira, la conquista de Castilla la habían preparado ya años antes y no eran precisamente motivos económicos, sino políticos, ideológicos, imperialistas. Ya desde 1134, en el Codex Calixtinus, ya se ve una preparación clarísima. O sea, se meten con los navarros que viven en Vizcaya, porque lo dice así, los navarros de Vizcaya y Álava, y los ponen peor que un peal. O sea, es un insulto degradante, porque lo que pretenden es precisamente decir que los navarros no son verdaderos, no tienen una justificación política para existir como país independiente, entonces lo que pretenden es la conquista. Y luego el mismo Concilio de Letrán de 1136 también vuelve a hacer anatema contra los navarros. Ya, es una carga política importante. La asunción por Castilla del mensaje de Isidoro de Sevilla diciendo que los visigodos eran los únicos que tenían derecho a controlar la península, ignorando, bueno, contra vascones y contra otros. Entonces, todo eso lo asume Castilla como una
no por un tema económico, sino por un tema proyecto, un proyecto político-militar, y de hecho el ejército que invade esta parte occidental es un gigantesco ejército que, bueno, de una forma absolutamente desproporcionada con respecto al ejército que podía defender el país, y la prueba es que después de asediar durante 8 meses Gasteiz, asedió Bayona y asedió Burdeos. O sea, ese ejército no tenía ninguna intención de quedarse solo con la Navarra Occidental o la parte occidental de la actual Euskal Herria. No, no, o sea, estos venían a hacer muchísimo más. Hubieran hecho las fronteras de Castilla, hubieran ido hasta Ródano. O sea, y de hecho lo tienen escrito en el siglo XII. O sea, ellos, bueno, es una increíble, habían creído que tenían que reconstruir lo que había sido el reino de los godos, que había sido, habían tenido capital en Toulouse, entonces iban hasta Ródano, les daba igual. O sea, en realidad, si no les llegan a parar los de Gasteiz y los navarros durante meses, y luego los bayoneses resisten, Bayona no consiguieron tomarla, ni Burdeos tampoco, pero realmente era un planteamiento absolutamente imperialista. O sea, nada económico, hombre, de consecuencias, claro, muchos de los que habían invertido en esa empresa imperialista querían sacar réditos. Los comerciantes, los burgueses de Burgos, por la redundancia, pues evidentemente habían puesto dinero y las órdenes militares y la nobleza castellana, y entonces, claro, quieren beneficios. Y de hecho los obtienen. Muchas de las ciudades conquistadas en este territorio, pues pasan a señorío, a cobrar un señorío privado, para los impuestos que pagaban los señores, o pasan a la iglesia, a la catedral de Burgos, que cobra los diezmos y primicias en estos territorios, en los conquistados, y bueno, se produce una situación de colonización y de sacar el máximo fruto del terreno conquistado. Bueno, pero vamos, pues, a ver. Después de que estuvieron aquí los romanos, ¿se puede considerar el Ducado de Vasconia y Aquitania un predecesor del Reino de Navarra, o es un necesitamos poco suyo creer que se ha venido? Me parece que hubo antes del Reino de Pamplona también hubo una organización menos organizada, pero también existió ahí. Pues yo entiendo que sí, es más, durante el Ducado de Vasconia es la primera referencia que se hace a los pueblos naturales del territorio, de Navarra, y con la limitación por lo menos en la parte sur del Pirineo. Donde llevaba. Este caso es lo más grave que exista actualmente, por lo menos desde mi punto de vista, porque ni siquiera los partidos políticos que dicen que están luchando por la independencia son conscientes de que estamos ocupados y colonizados. O sea, eso es para mí lo más grave del presente, ¿no? Documentos como el Acuerdo de Guernica o Pacto Allende, tan de moda y parece que es el referente a la que hay que agarrarse para lograr la independencia, ni siquiera mencionan que vivimos una situación de ocupación. O sea, estoy usted de presente, ir a un bar de Vitoria, la parte vieja, y ver una exposición en la que pone Sahara Askatu. A mí en el presente, el día que veo una exposición que ponga Navarra Askatu, pues empezaremos a avanzar algo hacia lo que realmente debemos, donde debemos llegar, ¿no? Simplemente tener un mínimo conocimiento de cuál es nuestra realidad. Es más, aquí, pues bueno, con esa idiosincrasia, digamos, del pueblo vasco, ¿no? De luchar por cualquier, o apoyar cualquier lucha de otros pueblos, pues se apoya mucho a Palestina, se apoya mucho a Sáhara, y no se es consciente de que esos pueblos incluso están mejor que nosotros porque tienen representación internacional y tienen estados creados ya, organizados, pero son estados reales. Nosotros no tenemos ni eso. Y aún así seguimos saliendo a desperdiciar energías por ahí sin antes aprovechar lo que donde hay que aprovecharlo. En casa y dando a conocer a la gente con la situación real de nuestro pueblo. Me gustaría ver una exposición en la Comarca de Arrascaeta. Creo que ya va siendo hora, ¿no? Y la gente se está moviendo un poco en ese sentido. Más que hace unos años, y espero que menos que los años venideros, ¿no? La territorialidad. Veo la territorialidad. Veo un pueblo dividido y
la pregunta, ¿qué es el presente? Una reflexión desde el punto de vista histórico o historiográfico es que no sabemos ni cuál es nuestro presente. Existe una historiografía francesa, una española, una italiana, y no sé si hay una historiografía vasca. Es decir, ¿cuándo empieza el presente? ¿Cuándo empieza el pasado? ¿Y cuándo, en qué marco de cronológico tenemos que situar todos los acontecimientos de los que estamos hablando ahora? Hemos hablado del siglo XVI, siglo XVII, está claro que ahí este pueblo perdió su estatalidad. Creo que tendríamos que tener presente en todo momento también el siglo XIX y elementos que entran en la historia, como el tema de la revolución industrial, la revolución burguesa, el tema de los movimientos obreros, movimientos nacionales, movimientos de liberación. El siglo XIX creo que hay que tocarlo siempre. El siglo XIX han pasado muchas cosas en el siglo XIX. Empiezan las expresiones modernas de nacionalismo, que pueden ayudarlo al debate. Empieza a institucionalizarse unas ideas del pueblo vasco, unas ideas del pueblo navarro, unas ideas del pueblo español. Sobre todo me viene a la cabeza que no he encontrado yo ningún problema vasco ni ningún problema navarro en los últimos 500 años. Lo que veo es un problema francés, un problema sobre todo español. Veo un problema español porque lo que está en riesgo es su propia existencia, si es que la ha existido alguna vez. Veo que los vascos, veo que los navarros de ambos lados de la frontera tenemos un problema de que hay franceses y sobre todo muchos españoles sin España. Hoy día veo una Navarra sin Estado. Veo muchos problemas de cómo gestionar unas instituciones sin capacidad de visión propia. Veo muchos estatutos de autonomía y veo muchos estatutos de autonomía al estilo navarro que ni siquiera se han atrevido a preguntar a la propia ciudadanía de la otra Navarra qué les parecía. Veo departamentos franceses todavía sin crearse. Veo un presente muy duro, pero con elementos muy interesantes y con mucha ilusión de que se lo pueda dar a la vuelta. Y sobre todo, volviendo a la intervención anterior, la capacidad de resistencia que ha manifestado este pueblo darle la vuelta a tantos años de sufrimiento. Eta gabiz, aro barri batean aurrean gauzala, ez? Eta dirudi, oraingoan bai, oraingoan ja, enbotzen dago Espainia eta Frantzia, gure herriaren askatasun eskubidea onartu egin beharko dagoela, ez? Bosteun mutetan egin ez dagoena, oraingoan badirudi errealitate bihurtuko dago. Eta horretarako, ba, derbende, independentzia eta eskatasuna hitzak alde batera itxi dira, osea, desagertu egin dira, jo basariek alean ez dira esaten, eta barri bere, erabakitzeko eskubidea gaz bueltak hasi gara. Eta hor gabiza, no? Erabakitzeko eskubidea gora, erabakitzeko eskubidea bera, ez? Eta esaten da benez, imperialismoak gure erabakitzeko eskubidea, eskubide demokratiko bat dan egin horretan, onartu egin beharko dabe. Eta ondore, gero, danon artean, gure etorkizuna aukeratu beharko dut. Meniko arazo, txikitxo bat ikusten dut, eh? Eta dala, hori horrela izan alizateko, Espainia eta Frantzian demokrazia existitu beharko litzateko. Eta, lehenen ondorioa, oso simplea da, ez? Edo Espainia eta Frantzia ez dago demokraziari, edo gure herria ez dago zabaldu. Baina biak batera ezin ezkoa. Hori lehenen ondorioa, ez? Eta jarraitzeko eta Espainia eta Frantziaren demokrazia mailaren inguruan ari garen ez, ba horren analizi bat egiten badugu, ba ni baino hobeto, pasadan astean, horrega gokit eta lagunduan Asier Espereta Jauregi giren testo bat irakurriko zuet, zatitxo bat, bertan da, gutxerazo eta tema honen ingurua da, eta zati bat irakurriko zuet Espainia eta Frantziaren demokrazia mailaren inguruan, ez? Zaratan dino, gutxera oso egin buruz dabil, dino, guzti hau, Espainiako estatuaren osotasuna mantentzeko estrategiaren taktika da. Bide batez, gure herria independentziara eraman duen autodeterminazio eskubidea indarrez zapalduz. Espainia argi gera bedi, estatu imperialista bat da. Demokrazia zer den, jakin ere ez dakiena. Ez dago demokraziarik herri batek beste bat zapaltzen duen estatu batean. Ezin da marko demokratiko bat sortu. Demokrazia gure herriaren askatasunarekin hasiko da.
Bien bitartean ez, naiz eta astero hauteskundeak konbokatu. Beraien sorturiko instituzioetarako, beraien nahi dutenean, nahi da bendekuan eta ikusten ari garenez, beraien nahi dutenen parte hartzearen. Horri ikusten da, oso ondo laguntzen da, Espainia eta Frantziaren demokrazia maila, ez? Eta duen, nik ustot, argi eta barbi, geratu behar dara eta beste dozertan hasi horretik egin behar duguna da, klaro eukin, zein dan, edo nire gauza da, gure herria zapando dagoen, ala Espainia eta Frantzian demokrazia dagoen argi itxi. Horri politika ditzileko, diagnostiko egokia egitea. Diagnostiko bat beharrezkoa da, estrategia egoki bat finkatu, eta gero estrategia hori praktikan jarri gara izateko, ez? Eta nik, herri honen diagnostiko oso zinte ikusten dut, eh? Matxakatu gaituzte, eta gua sakabatu nahi dut. Eta egunero egunero ikusten dira horren adibidea, ez? Hora dago egunkaria sarratu dabez, partidua bilegalizatu, putxerazoak, eta hori nartzen ez dugun bitartean ikustu dut jai dut gau. Herri, bakat, azken bi berriak, hona ez aldea. Atxo, jutxo, eh? Atxo, jutxo, eh? Atxo, jutxo, eh? Eta nik uste dut gauaz, askorentza... Nik ulertzen dut askorentza dut mingarria izatea, ze bere karrera politikoa hauen hartzen badozu automatikoki ezer esan geratzen dalako, ez? Baina matxakatua dago zala eta euren jolasa eriurak jartzen dabe zala gauak ez badago hon hartzen, jai daukago. Gure herria likidatu dugu da. Eta amaitu dut, Joseba Arinda Barretak askotan esaten dagoan esaldi batean gazet berakin jo, politika irabazteko egiten dala. Politikan ez dago zonak eta txarra. Politikan garaileak eta galtzaileak baino bakarrik dagoz. Eta nik uste dut gure herrian galtzaile asko dago. Oraingo da, gaurkoa, desorientación. Hoy se observa una desorientación política presente, una gigantesca desorientación. ¿Por qué? Pues porque se olvida la conquista por las víctimas, por los conquistados, y evidentemente porque triunfa la negación de los conquistadores. La negación parece que les sale bien. Todavía aquí tiene muchos partidarios entre los propios conquistados la negación de la conquista y de sus consecuencias. Y bueno, sí que en el siglo XIX podemos considerarlo ya la contemporaneidad, pero es que hace 150 años, todavía en 1941, existían las instituciones del Estado que eran Navarro, que fueron desmanteladas y suplantadas por la fuerza, brutalmente por el Estado español, y que no se consiguió en absoluto a los navarros en pleno siglo XIX si querían o no que verse privados de su estatalidad. Y bueno, poco antes había pasado también en 1789 con las gentes de Iparralde. Y también en 1856 España y Francia, después de haberse repartido nuestro país, decidieron dónde poner el límite y firmaron el tratado de límites entre España y Francia desde Hendaya hasta la Piedra de San Martín y luego de Remaya. Y el preámbulo del mismo texto, del tratado, antes de empezar el articulado, dicen que ha tenido en cuenta los derechos privados y políticos que había antes de la separación de las dos Navarras. Entonces es curioso que ellos, en un texto legal que está vigente hoy en día, en el Boletín Oficial de España y de Francia, estén hablando con toda la cara de que ellos se han repartido un país que estaba unido y que han tenido en cuenta las leyes y los derechos que tenían aquellos paisanos para hacer la división. O sea, prueba de que el Estado de los navarros o de los vascos, que es lo mismo, está vivo. Está vivo hasta en los tratados internacionales del enemigo, en los tratados internacionales de los conquistadores. Entonces, lo patético de los estatutos de autonomía, que no cuestionan la conquista, permiten la conquista y la profundizan, la consolidan. Un nacionalismo en gran medida cultural y lingüístico no puede alcanzar las condiciones mínimas del patriotismo político necesario para la desconquista y la liberación del Estado propio. Con la lengua es muy importante recuperarla, pero necesitamos también el patriotismo político nacional. La conquista es la causa de dominación, social, subordinación, etc. Si se sigue la conquista, no hay salvación posible. La clave política está en el fin de la pérdida conquista. Como punto inicial.
social y primordial. Bueno, aquí han salido temas, ¿no? Siglo XIX, nacionalismo, estatuto de autonomía, mejoramiento de los pueblos, Navarro Ascatu, Aro Berría, autodeterminación, no se ha dicho la palabra, pero autodecidirse, ¿no? Imperialismo, democracia falta, un diagnóstico adecuado, y al final, yo creo que en eso están de acuerdo todos, que hay una desorientación de la leche. Se olvida la conquista, se niega a los conquistadores, empezando eso por el estatuto mismo de autonomía. Bueno, esa era hoy, Gabo. Venga, palabras. El público. A ver, la pregunta que has hecho antes. Hablando un poco de desorientación, yo estoy en desacuerdo con la desorientación. Lo que está en este país es a falta de un liderazgo político que sepa orientar. No hay desorientación. La historia puede ser la que sea, pero si hay un liderazgo político serio, el país va donde ese líder se lo lleva. Se puede conocer mejor o peor la historia, pero si hay líderes políticos que saben encauzar la fuerza de este pueblo, no estamos seguros que quedamos en el buen camino. La historia se podrá contar como se quiera, pero si hay unos líderes políticos buenos, este país está en el buen camino. Yo de eso estoy convencido, porque aquí se ha dicho una frase que la tengo aquí apuntada: el pueblo se dotó de estatalidad. Se ha dicho, nosotros somos capaces hoy, con los partidos políticos que tenemos hoy y con los líderes políticos que tenemos hoy, de orientar al pueblo en su camino. El pueblo se dotó, se ha dicho aquí, que fue él el sujeto que buscó el camino para dotarse de esa estatalidad. Lo que falla en este país es el liderazgo. ¿Quién quiere responder? Bueno, yo estoy de acuerdo completamente. El tema es que la estatalidad la fue generando este pueblo, esta sociedad compleja, evidentemente, porque no había, era una sociedad en la que había nobles, había eclesiásticos que tenían muchísimo poder, o sea, como nobles, una aristocracia eclesiástica, y luego la gente de las ciudades, la gente del campo. O sea, en realidad sí que había unas diferencias sociales, como había en todos los sitios, aunque sí que había también un derecho, digamos, un derecho privado y público muy particular nuestro, ¿no? Pero bueno, lo importante es que teníamos una estatalidad y que se generó desde dentro para defenderse de unas agresiones de otros estados, de otros pueblos, de otras sociedades. Entonces, sí que hoy tenemos que tenerlo en cuenta, o sea, y realmente recuperar la libertad, pues eso tiene que salir también desde abajo. Yo creo que hay manifestaciones. El sábado se hizo una gigantesca manifestación en Pamplona en la que había muchísima gente que probablemente nunca había salido a una manifestación. Pero cuando se les dijo que podían ir con la bandera de Navarra a defender lo que ellos consideran que es su patria, pues gritaban independencia y tremolaban la bandera de Navarra. Entonces eso es que desde abajo hay un sentimiento profundo en este pueblo de búsqueda de la libertad y que no se consideran líderes. O sea, son conscientes de que, y que lo necesitan. Lo necesitan como individuos también, no solamente como sociedad, sino hasta personalmente. Hay una cosa muy clara. Este pueblo tiene una dinámica impresionante. Cuando se moviliza, se moviliza y después se moviliza. Porque evidentemente hay un pueblo, pero no hay liderazgo. Si en otro punto, en otro apartado, se ve claramente eso. Tenemos capacidad de generar. Es igual, si tiene un empleo, se genera otro. Se montan empresas, se hace las de Dios. Pero cuando está la política, se ve claramente que tiene un complejo impresionante. ¿Y ese es el complejo de qué? Del colonizado. Ahí está. Son políticos colonizados, y más de uno con el síndrome del colonizado, que eso es muy, muy grave todavía. Yo diría más, yo pienso que así como los judíos cuando estaban en el colonizados por el Imperio Romano sabían quiénes eran los enemigos, porque les ponían a los
a los propios del país a cobrarle los impuestos para mantener su propio país, y sabían quiénes eran, y eran los enemigos del pueblo. Aquí tenemos que saber quiénes son los enemigos del pueblo, que son los que participan en las elecciones que les ponen para llevarles a ellos y para llevarles a donde ellos quieren. Y ellos saben positivamente dónde se meten. Esos son los auténticos traidores de este pueblo, los que están tirando todas las estrategias y todo lo que pueda haber en este país enfocado a conseguir.